Muy buenas tardes, saludos Beres para todos ustedes, saludos L. Bueno, realmente lo del Real Madrid no tiene nombre, evidentemente no está siendo entendido en absoluto por la gente cerebral, la gente ortodoxa, la gente que separa el mundo, entre comillas, culto del mundo inculto. Y esto está poniendo a cada uno en su sitio, como cualquier otra. Cualquier otro aspecto de la vida, pues que la gente que, no sé, que lee a Alexandre Léazar no sabe que Alexandre Léazar no estuvo nunca en una universidad, ni que es doctorado por nada. Entonces es curioso porque estoy recibiendo mensajes, algunos mensajes de gente, pues diciendo que estoy delirando, que comparar al Real Madrid con algo divino, pues claro que es como, en fin, como una herejía, ¿no? Es un sacrilegio. Y es una pena, porque dice el refrán que no hay más ciego que aquel que no quiere ver. El que no quiere ver, pues da igual que le pongan delante que diga a la Madrid, significa la madre de Dios. Pero es igual, nunca lo verá, porque el Madrid, pues para él no será madre, será otra cosa. Entonces no pasa nada. Mi obligación como mensajero de Dios Todopoderoso es divulgar detalles, datos. Esto ya lo hemos dicho, o sea, no pararía de hacer vídeos en 2 semanas de la multitud de detalles que hemos ido recopilando, concatenando, montando el puzzle para ofrecerles a ustedes. Esto todo empezó con Castilla, Castelle, la Casa de Texas, Madrid, la Cibeles, Maestatu, Anchas Castilla, lo grabamos hace poco, tenemos otro vídeo preparado que se llama De Madrid al Cielo. Pero ahora nos vamos a ocupar del partido, porque el partido tiene multitud, infinitos detalles que nos están ayudando y demostrando todo lo que dice Alexandre Léazar. Vamos a ver un vídeo muy cortito, de 1 minuto y algo, que dice, creo que se llama De Puertas Afuera, si no recuerdo mal, De Puertas Afuera. Y demuestra claramente que, como nos dice Alexandre Léazar, la fe hay que mantenerla hasta el final. Y la gente que no tuvo fe en este partido del Real Madrid, que se fue, abandonó antes de tiempo el estadio, a lo mejor cuando faltaban 15 minutos, 12 minutos, pues se vio sorprendida cuando ya estaba saliendo del campo con el grito de gol, del primer gol del Real Madrid. Entonces muchos de ellos intentaron regresar simbólicamente al tren, al tren que seguía en marcha, del cual ellos se apearon, se bajaron. ¿Y qué pasó? Pues pasó que ya no pudieron entrar. Las puertas estaban cerradas. Y esto nos recuerda una frase que nos enseña, una palabra que nos enseña Alexandre Léazar, que es la palabra ateo, ateos. Ateo significa los de puertas afuera. Es decir, los que no van a entrar, porque no entraban en las Eliz, no entraban en las Beslik para escuchar la palabra sagrada de los Ave. Por lo tanto, no escuchaban el mensaje de Dios. ¿Por qué? Pues porque no tenían fe. Así que este es el ejemplo que nosotros tenemos que aprender con esta sencilla y mundana imagen de un partido de fútbol, que un partido de fútbol, recordemos, forma parte de nuestra sociedad, como lo forma un restaurante, como forma parte una tienda. Todos son relaciones humanas y actividades cotidianas de la vida. Nos guste o no nos guste. Y de todos ellos, de todas esas situaciones, podemos sacar y extraer una enseñanza profunda para entender lo que significa recorrer el camino. Así que vamos a ver el vídeo cortito donde esos ateos, porque ya estaban puertas afuera, ya eran ateos, como no tenían fe, pues por lo tanto eran ateos. Eran alguien sin fe, pues ya se habían ido porque estaban seguros de que el Real Madrid no iba a lograr remontar ese partido, si no, nos hubieran ausentado. Y lo intentan varios, vamos a ver algunos casos, y lamentablemente ninguno logra regresar y subirse al tren de la verdad, de la fe, de la felicidad, de la alegría y de la satisfacción, en este caso, de haber hecho historia estando presente y viendo con esos ojos la culminación de la remontada del Real Madrid, viendo esos 3 goles que se perdieron
por no tener fe. Eso es un simbolismo y una enseñanza directa de Dios Todopoderoso. El que no lo quiera ver es igual, es indiferente, es inverosímil. Pero miren a ese niño, a ese niñito, como lo dice a su padre, papá, esa es la criatura que más afectada salió, porque él no se quería ir. Pero su papá le dijo, vámonos. ¿Se dan cuenta? Ateos, esto es para todos los ateos, los que dicen que son veres, pero que cuando les muestras algo dice, uy, esto no lo dice el libro. Ah, tienen que buscar su manual, porque su corazón, ¿dónde lo tienen? No lo tendrán muy activado cuando no entienden que una imagen vale más que mil palabras. Les dejo con el vídeo y esto va dedicado, como es natural, una llamada de atención a los que todavía tienen esa fe un poquito dubitativa, para que sepan que la fe hay que mantenerla hasta el juicio final, hasta el último instante de la vida. Muchas gracias, aprendamos, valoremos lo que transmiten estas imágenes y estos seres. Agur Sorionak, ala Madrid. Tras la enésima remontada, no todos los madridistas confiaron en ese hasta el final vamos Real. Y en los aledaños se vio el perfil del merengue menos creyente. Primero, el que utiliza a su amigo de escudo para volver a su asiento. Segundo, el arrepentido pero orgulloso. Todos ellos se encontraron con la seguridad que no permitió que volviesen a subirse al carro. Pero faltaba él, el tercero en discordia con todo tipo de argumentos indiscutibles. Una vez al año. Esta misma y presume de haberse ido. Por supuesto, es del Real Madrid. Se olvidan de su enfado cuando marca Karim. Porque cómo enfadarse si por tu madridismo abandonas el estadio para que tu equipo remonte. Recuerden, mantener la fe hasta el final. Eso es ser un fiel descendiente, hijo, nieto de Dios Todopoderoso, de Maestatu y de Dios Ve. Agur Sorionak, ala Madrid.